historia que le vamos a poner a Augusto, como ustedes recuerdan, hace unos años, la fallecida Jenny Rivera se vio envuelta en un video íntimo que salió a relucir. Y bueno, hoy, señores, luego de casi 5 años, el protagonista de este video, pues, quiere dar la cara públicamente y hablar. Esto ha sido en exclusiva para El Gordo y la Flaca, porque aparentemente Raúl le quedó siempre por dentro el no haberse comunicado con la familia y el no haber visto a Jenny a partir de ese momento. Yelena Solano lo entrevistó y ahora la tenemos en vivo desde Nueva York para que nos cuente. Yelena, adelante. Lili, Raúl, bueno, pues buenas tardes. Así es, señores, nadie jamás conoció la identidad de la pareja de Jenny Rivera, es decir, el protagonista de dicho video porno. Pues él es Ángel Villa, a quien entrevistamos en exclusiva aquí en la ciudad de Nueva York, el ex integrante de la banda de Jenny Rivera y supuestamente quien mantuvo una relación con Jenny durante 3 años. Bien, ustedes lo que les preparé. Hola, 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 Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes estar aquí? Bien, trabajando, me gustó. ¿Cómo recuerdas tú a Jenny Rivera? Jenny Rivera, pues bien, muy bien. Una... pues la respeto con mucho, la recuerdo con mucho cariño y respeto y es primera vez que me preguntan eso y mis respetos y mi pésame para su familia, sus hermanos, sus hijos y... la respeto con mucho cariño, la recuerdo con mucho cariño. Con mucho respeto para ti, ¿cómo quedó la relación entre ustedes? Yo sé que pasó un problemita ahí por lo del video de porno. Muchas personas pensaron de repente que tú tuviste algo que ver con eso, ¿no? Pues mire, no, yo soy un caballero y yo nunca he hablado mal de la señora Jenny y pues no, yo nunca voy a hablar mal de ella. Yo no tengo nada malo que decir de ella. Eso es algo que pasó y pues no tengo nada malo que decir de ella. ¿Fuiste que difundiste el video? Yo no voy a hablar de eso. Hay dos posibilidades. Una es de que cuando se metieron a robar la última vez a mi casa el 27 de junio, ese video se lo llevaron. Ya me di cuenta que no está en donde está. La otra persona que está en el video era la única otra persona que tenía una copia de esto, entonces... yo he tenido que informarles a ustedes que a través de ese robo o a través de esta otra persona es que esto ha sucedido. Eso lo robaron. Eso lo robaron, no se perdió, lo robaron. ¿De un celular? Sí, lo robaron. Obvio, sí hubo problemas, pero ya todo se arregló, o sea, se ¿cómo se le dice? Se calmó. No, o sea, se arregló, pues no se dio cuenta, pues que no, o sea, que no soy yo el que hizo todo ese problema. Pues no sabemos quién fue, así nunca supimos quién fue. Fue una relación de más de un año y pues como mujer tengo derecho a demostrar mi amor con él, mi cariño. Fue algo serio para mí y... y aunque ya hemos terminado, pues esto es algo muy vergonzoso. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Jenny? Pues la última vez fue en ese tiempo cuando pasó el problema, pero ya no he vuelto. ¿Y la familia en estos momentos? ¿Ha hablado con la familia? No, solo mis respetos y mi pésame para ellos. ¿Ha visto el libro que escribió Jenny? No he tenido la oportunidad de leerlo. Pero a ver si hay un tiempo para leerlo y a ver qué pasa. ¿En su momento quedaron ustedes en mal término? No, todo quedó en respeto para ella y yo no todo bien. Yo no. Estoy muy, muy apenada, esto es muy fuerte para mí, para mis hijos. Yo soy madre, soy mujer y... No sé qué más decir, de veras. Edgar nos aseguró que quiso mucho a Jenny Rivera y que también respeta mucho su memoria y que obviamente pues este tema fue tratado con mucho respeto, pero que él sí quería hablar, quería pues dar su versión sobre todo lo que pasó, todo lo que las personas pensaban que había pasado.
Yelena, no sé si es correcto que este hombre, después de lo que ha pasado, quiera dar la cara. No sé si es correcto que estemos poniendo esta historia al aire. Sé que somos un medio noticioso y bueno, de una manera u otra, ya conocimos la cara del hombre, pero ¿cuál es el punto? O sea, ¿por qué después de 5 años quisiera él salir a dar esta nota cuando en su momento no lo hizo? Bueno, él tenía un poco de pena, tenía vergüenza. Él dijo que en aquel momento, pues obviamente, él no quería tener problemas con los medios de la prensa, ya que todo el mundo, pues, no solamente que le iba a creer a Jenny Rivera, pues más bien nadie lo conocía a él, y él no quería quedar como que él estaba hablando mal de Jenny Rivera, porque él la quiere mucho hasta el día de hoy, que la respeta. Entonces, en esta ocasión, nosotros aquí en Nueva York lo entrevistamos. Obviamente, yo le prendo la cámara y le empecé a preguntar, y él me da su contesta, me da su versión, y me dice que hasta el día de hoy él respeta mucho a su familia y que él jamás hablaría mal de Jenny Rivera, como pudieron ver ustedes a través de esta exclusiva. Él en ningún momento habló mal de ella. Él simplemente dice que no tuvo nada que ver con dicho video, que quiere seguir con su vida y que no quiere que la gente siga hablando y atacándolo y diciendo que él tuvo algo que ver con eso. Gracias, Yelena. Muchas gracias.